Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien mis leones africanos. El día de hoy seguimos explorando Tanzania y nos vamos a adentrar en estas tierras. Nos vamos a mover como 600 kilómetros para adentrarnos más en este país. Vamos en carro, vamos a ir por carretera conociendo un montón de cosas increíbles en el camino. Salimos de madrugada con un amanecer espectacular. La luna todavía no se ocultaba, entonces era de día, estaba la luna. Una cosa maravillosa. Ahorita estamos llegando llegando a un pueblo que se llama Kilimanjaro porque está en las faldas del Kilimanjaro, la montaña más alta de todo África. Es algo impresionante, de hecho que ahorita que me lo topé no lo podía creer porque es una montaña que tiene un pico nevado, está constantemente congelado porque se encuentra a 5.895 metros sobre el nivel del mar. Estaba leyendo que son tres volcanes, son tres volcanes inactivos que hay y el del centro que es el más Alto es el Kilimanjaro. Hay gente que viaja de todo el mundo para venir a subirlo. En esta ocasión no lo vamos a hacer porque oigan lo siguiente: se requieren como mínimo cinco días para subir el Kilimanjaro y la preparación que se necesita para llegar a esa altura. Esa es la ruta rápida, la ruta directa. Una ruta más lenta para irse aclimatando y demás son como ocho días lo que requiere. Y es interesante pensar que aquí mismo en Tanzania se encuentra el punto más alto de África y también el punto más. Hay un lago que está como a 155 metros bajo el nivel del mar, entonces están los dos extremos de todo el continente en este país. En esta ocasión yo sí te agradezco, yo con esta vista ya estoy bueno, diría mi abuela. El paisaje y el terreno van cambiando bastante en estas zonas que están más alejadas de la ciudad. Pero es curioso porque los mercados y lo que venden va siendo similar. Aquí nos encontramos un mercado que está vacío. Recuerden que el primer día tuvimos la bendición de llegar justamente el día que había mercado. Pero vean qué interesante, dejan todo armado. Todas estas son como las plataformas donde cada quien vende sus productos, que principalmente en esta zona viven de los vegetales y de los animales. Eso es lo que crecen por aquí porque tienen la bendición, que eso es algo que me estoy dando cuenta que es sumamente importante en este país. Es importante del todo el planeta, pero aquí como que la gente le presta mucha atención. Nosotros no le prestamos atención porque lo damos por hecho. Abrimos el tubo y sale el agua. En cambio aquí como es tan difícil conseguir agua en algunas zonas, lugares como este tienen la bendición de crecer animales y sembrar. Porque tienen esas montañas por allá, que por cierto son paisajes impresionantes. Por ahí hay algunos volcanes inactivos y me dijeron que hay como un manantial que brota de la tierra por allá. Entonces aquí se dedican a vender vegetales, animales. Pero me llama la atención cómo está todo armado, listo para el día de mercado. Y también esta no es una zona turística, entonces la gente no está acostumbrada a ver un musungo, <laughs> un blanco, un turista. Entonces salen a ver qué estoy haciendo. ¡Apari! Everybody. Ojo, como nos vieron que andábamos por aquí, nos están invitando a conocer una casa. ¿Cómo es una casa aquí en este pueblo? Entonces vamos a entrar a ver cómo viven. Se ve que es una casa enorme, la verdad. Vamos a ver cómo está la distribución de cuartos. ¿Y qué tienen por aquí? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puertas. Esto es más grande que mi barrio completo. Vamos a entrar por la puerta grande, como dicen. A ver qué hay al otro lado, porque todo al frente está cerrado. Y aquí está la, la señora que nos está invitando. Ah, tiene su ganadito aquí atrás, vean. Eh, qué linda la, la típica de, de blanco y negro. Me sentí como en San Carlitos, aquí con las vacas. Ya me pongo a ordeñar. Eh, estas vacas que tienen aquí atrás, las tienen principalmente para leche. Normalmente no se las comen, las vacas normalmente le sacan eh, lácteos y los toros sí, que yo creo que este. Es un toro. Así que no sé cuál será tu futuro, hermano. Me estoy dando cuenta que hay muchos cuartos, pero la gran mayoría de ellos son bodegas. Por ejemplo, esta es la bodega donde tienen la comida de los animales. Que esto que comen es la, la planta, lo que queda de cuando se cosecha el maíz. Que ellos también tienen una siembrita por aquí, que es lo que hace la mayoría de gente en los pueblos alejados a la ciudad. Animales y agricultura. Este cuarto de aquí es una bodega de madera. Me imagino que para hacerle cosas a la casa o para construir cosas como... El corral, esta que tenemos aquí, me está diciendo que es la cocina. Vean aquí cómo se cocina: simplemente se ponen dos piedritas y se prende fuego. Lo que nos habían contado hace tiempo, que normalmente no se utiliza ni gas ni electricidad en la gran mayoría de las viviendas de Tanzania. Aquí tienen, de hecho, la leña que utilizan para el fuego. Este cuarto es una bodega de la leña del fuego. Como pueden ver, el piso no es de cemento, es piso de tierra. Igual que aquí afuera. Y este es el cuarto, me está diciendo, de la mamá y el papá. Los niños viven en este cuarto que está aquí a la par. Aquí tienen como una salita, según lo que estoy viendo. El fuerte equipo de sonido para la fiestota. Eso no puede faltar en ninguna parte del planeta. Aquí está la refrigeradora, el mueble con la vajilla donde se pone la típica foto de graduación. Eso también es de todo el planeta. Aquí seguimos entrando eh, y este es el cuarto. Aquí es donde duermen mamá y papá. El colchón está así nomás. Es bien grueso, pero qué curioso que no tenga sábana, que no le pongan nada. O no sé si será que tal vez está lavada. Y aquí tenemos ventana al vecino y ventana al frente a la calle. No sé si ustedes ya lo observaron, no sé si ustedes ya lo notaron, pero en ninguna parte de esta casa hay un tubo con agua. Los baños están fuera de la casa, son estos dos que están por aquí. Este es el servicio que yo no sé cómo le dicen en sus países. Siempre me, me escriben ahí porque yo le digo servicio. Es el servicio sanitario que es en el suelo y por aquí está el baño. Aquí es donde se bañan. Y si observaron tampoco en el baño hay tubos. Eso es porque el agua está en el pozo. No llega por tubería. Ellos no abren el tubo y sale el agua, sino que cavan un pozo y encuentran aguas. Al parecer en toda esta zona aquí hay mantos acuíferos. Por lo que les decía de las montañas ¿sí? que hay por ahí entonces cavan un pozo encuentran agua que uy este está profundo que pueden haber unos 5 metros tal vez allá al fondo está el agua de ahí sacan el agua para todo para cocinar para consumir para lavar para bañarse para el servicio y para los animales Íbamos tranquilamente circulando por la calle y de repente, ¿qué tenemos por aquí? Un baobab. Estos árboles, según yo tenía entendido, solo habían en Madagascar. De hecho, que Madagascar es famoso en parte porque tiene de estos árboles. En Madagascar me está contando el guía que hay un montón de especies diferentes. Pero resulta que aquí en Tanzania existe una especie de baobab que es esta que estamos viendo y está en la zona que estamos visitando. Este árbol es súper famoso porque se hace enorme puede llegar a tener 11 metros de diámetro porque vive hasta 2000 años lo pueden creer y además lo utilizan para muchísimas cosas aquí los locales las imagínense que las usan como una verdura hacen una sopa con las hojas con la corteza de este árbol hacen cuerdas con las semillas sacan aceite vegetal imagínense que se llega a ser tan grande que personas viven dentro de los Baobabs familias. Los cambios que nos vamos encontrando de una zona a otra en una corta distancia es una cosa pero brutal. Veníamos de las faldas del Kilimanjaro, pasamos por unos pueblos, después una pequeña ciudad donde había un poco de comercio, pasamos incluso un poco de selva y unos metros para atrás y ahora un semidesierto donde hay una siembra de agave que esto lo usan para exportación, para hacer alcohol, con esto hacen el tequila, pero creo que tequila solo se puede llamar en México y lo usan Uy, Dios mío, qué susto. Y lo usan para hacer mecates también. Y estoy así como activado. Porque rec recuerden que no estamos en cualquier siembra. Estamos en una siembra... En África. Aquí no sería nada raro que salga una cobra de repente por ahí, porque ya estamos en zonas más alejadas, que además está cerca de la montaña, es calientito. Y aquí es bien común que hayan serpientes y que incluso muerdan a la gente que trabaja en estas zonas. Se esconden entre las plantas o entre las rocas, así que mis sentidos andan activados. Hay algo que he estado viendo muchísimo durante todo el camino y ya le estaba preguntando al guía qué era eso, porque lo veía en todo lado. Al principio creí que era parte del árbol. Y es que las personas guindan. Como un nido, se puede decir, no sé cuál es el nombre, para las abejas, para que vengan, aniden ahí y hagan miel. Y así es como adquieren la miel de las abejas. Cuando ellas llegan y se meten ahí y dejan la miel, hacen como un incendio aquí abajo y el humo hace que las abejas se vayan. Entonces toman la miel. Tácticas de guerra avanzadas para que agarren volados. Vean, aquí están los, los troncos que les decía. Estos son los troncos que usan nidos. Y los guindan ahí arriba en los árboles. Me imagino que cuando bajan esos, suben estos otros. Aquí la vida se va poniendo cada vez más difícil. Todo lo que ustedes ven está lleno de espinas. A veces uno ve animalillos moviéndose ahí. Y probablemente desarrollan un cuero de acero para moverse entre este espinero. Algo que me he encontrado en muchísimas zonas de Tanzania y me está diciendo el guía que prácticamente a lo largo de todo el país lo podemos encontrar son estas mototaxi, literalmente mototaxi, no los tuktuks, los tuktuks se llaman como bajaji o algo así y me está diciendo que normalmente son jóvenes como los que están viendo aquí los que hacen este trabajo porque simplemente cuando no encuentran ninguna fuente de ingreso venden un pedacito de tierra o hacen algún trueque, se consiguen una moto y se mandan a hacer taxi. Y no crean, tiene que ser un negocio solicitado. Porque hay en cada esquina donde haya un palo con sombra, hay ahí 20 motos esperando gente. Y les estaba preguntando yo, ¿cuánto vale, por ejemplo, ir a este hospital que está a 13 kilómetros? ¿Cuánto me cobraban por ir ida y vuelta? Y por esos 13 kilómetros, que serían 26, me cobraron 4 dólares, amigos. Son como 2.200, 2.400 colones aproximadamente. Según estudios realizados por mi persona en este largo viaje y en largas conversaciones que he tenido profundas con el guía, que ya tenemos más de 7 horas. Ya estamos llegando a zonas bien alejadas. Y según lo que he estado viendo hoy en todo este día, me he dado cuenta que entre más nos alejamos de la ciudad, y no solo de la gran ciudad, sino incluso de las pequeñas ciudades que nos vamos encontrando en el camino. Porque como que salimos de la ciudad grande, atravesamos un desierto, llegamos a una ciudad pequeñita, atravesamos otra parte desértica, otra ciudad pequeñita. Y así sucesivamente, entre más nos alejamos, más difícil va siendo la situación, no solo por la falta de, de trabajo y de oportunidades, sino también por la falta de recursos. Algo, algo como la, la falta de agua es fatal en, en una población. Por ejemplo, aquí estamos llegando a un pueblo en el que ya... Todas las casas que nos encontramos son de barro, son de, de este material que estamos viendo por aquí, es un barro rojo y el calor es infernal, ya aquí donde estamos llegando el calor es bien, bien fuerte y nos estamos encontrando con una señora que nos va a hablar un poco acerca de, de su vida para, para aprender, para escuchar cómo es la vida en esta zona y también nos va a enseñar su casa por dentro, nos abrió las puertas de la casa. Entonces vamos a ver, de entrada los pollitos dicen... <laughs> con su madre. Eh, imagínense que para entrar a la casa eh, tengo que entrar con un foco. Ahorita esto de aquí es, es la luz del sol, pero ya para entrar a, a cada cuarto tenemos que tener un foco porque no se ve nada. Estas casas no cuentan con electricidad. Esto que nos encontramos aquí es la cocina. Esta es agua que traen desde muy lejos de un pozo. Eh, recién estaba cocinando algo que se llama Ugali que es a base de maíz es esta mezcla que ven por aquí ugali Ugari. ugali luego nos encontramos por aquí como el refugio de los animalitos que ellos tienen en la casa tienen varias gallinetas que andan afuera y en la noche vienen a dormir aquí aquí arriba guardan la madera con la que cocinan. Todo esto es como una bodeguita. Dentro todas las divisiones, todo, todo, todo es con madera y con barro. A la izquierda nos encontramos otra bodeguita donde tienen unas latas, palas. Me imagino que instrumentos que usa el esposo de ella para ganarse algunos trabajitos. Que esos trabajitos son pagados como a, a un dólar, a medio dólar, según lo que estuvimos conversando con los taxistas y las personas que nos hemos topado anteriormente. Y este de aquí es el cuarto principal. Aquí es donde duerme la señora y el esposo. Eh, nada de, de piso, esto es piso de tierra. Ni siquiera colchón, amigos. Vean la condición en, en la que viven. Esto es todo lo que los separa de las tablas. Un toldo para los zancudos y se ve como bastante tizne. No sé si lo logran apreciar ahí, porque al cocinar dentro de la casa, pues el humo queda aquí encerrado en las latas de zinc. She says sometimes they get food and sometimes they don't get because according to the situation. Uh, as you see, the the land here, it's it's a a little bit dry. So it's a challenge to get the food, even the, there is a a problem of the the water. water. So they have to to walk for the long distance to get Sometimes i it dry soisaal togethfod theis ofthwe sothe at woon toetthewe o thaue withh da

Además del trabajo del señor que nos acaba de contar, hicieron como un extra en la casa, aquí a la izquierda, que me dijeron que por favor no lo mostrara. Entonces, por respeto, pues no se lo voy a mostrar. Pero es un extra donde venden comida. Le venden comida a las personas de aquí alrededor. Venden platos desde un cuarto de dólar, medio dólar y un dólar aproximadamente. Así se mantienen en el día a día. Y con el agua, que como vieron, no hay tubos, ni hay baños, ni servicio sanitario adentro. Los servicios son aquí afuera. Esta construcción que ven por aquí, aquí está el baño y aquí está el servicio, que también por respeto no se lo voy a mostrar, no quieren que entre. Y para conseguir el agua, para echarle al servicio y al baño, van aproximadamente un kilómetro para allá a buscar una zona donde el pueblo cavó un pozo de donde sacan agua todos. Entonces traen el agua y aquí cocinan, aquí se bañan, hacen sus necesidades y demás. Además de todo esto que hemos visto, en estos pueblos alejados hay demasiados niños. No sé si es porque tienen demasiado tiempo libre, porque no hay mucho que hacer o qué será, pero hay demasiados niños. Y me llama la atención que en todo el camino he visto niños yendo a la escuela, niños en la calle. Caminando, eh, algunas niñas se empiezan desde pequeñas, como con la tradición o con la costumbre de llevar cosas en la cabeza. Entonces, lo que empiezan llevando en la cabeza de pequeños son los cuadernos. Llevan los cuadernitos en la cabeza, haciendo equilibrio, y luego ya usted ve a las señoras adultas que llevan racimos de banano o baldes con agua, cosas bien grandes arriba en la cabeza. Además, los niños, antes de la escuela y después de la escuela, trabajan con sus papás, les ayudan a limpiar la casa, a ir a traer agua, les ayudan en la siembra e incluso. Eh, notaba como iban recogiendo palitos y cosas para prender el fuego de la cocina cuando llegaran a la casa después de la escuela. Qué increíble como para estas personas que nos estamos encontrando en estas zonas más alejadas, la vida que llevan las personas que nos encontramos al principio que tenían sus vaquitas y su casa de cemento es un lujo, es un privilegio inalcanzable, eso nos deja muchísimo para pensar. Eh, aquí finalmente se acaba el video de hoy, todavía no hemos llegado a nuestro destino, llevamos como 12 horas de camino eh, pero ya estamos cerca, ya estamos cerca nos vamos a encontrar con algo increíble así que no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, apóyenlo un montón y nos vemos en el próximo video pura vida y besitos de alguien que está atravesando toda tanzania para ver si logra encontrarse con una mamba negra